Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias porque podemos descansar en ti. Y en este momento, Señor, queremos al abrir tu palabra que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones con aquella palabra viva, eficaz y poderosa. Aquella palabra, Señor, que creó los cielos y la tierra. Aquella palabra que también puede cambiar nuestros corazones en este momento. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estuvimos desde el miércoles, jueves, viernes y hoy teniendo una serie de mensajes para la familia. Están en el Facebook de esta iglesia, College del Spanish American, si usted quiere verlas o escucharlas. Y hoy tendremos a las 3 de la tarde una renovación de votos matrimoniales con todas las parejas que así lo desean, unir nuevamente sus vidas con la bendición del Señor. Y estuvimos hablando de muchas cosas. Porque hoy en día, mientras más pasa el tiempo, no es fácil tener una relación de pareja. Cuando somos jóvenes, soñamos el día que yo encuentre la persona y empezamos a soñar cómo va a ser. Cuando la encontramos nos entusiasmamos, decimos, esta sí, y empezamos a convivir, y cuando empezamos a convivir como que se nos va desinflando. El príncipe ya no es tan príncipe. A veces se nos empieza a convertir en sapo nuevamente, dice la chica. Pero saben ustedes, los defectos van apareciendo. Pero aún así, cuando estamos enamorados, los defectos casi ya no importan. Pero cuando nos casamos y empieza a pasar el tiempo, ahí empieza bien lo difícil. Por eso que esta semana pudimos tener varios mensajes, pero el de hoy se llama Acuerdo por Amor. En la semana, a esta mini semana diríamos así, pedazo de semana desde el miércoles hasta hoy, le llamamos Amor en las Diferencias, porque hay que aprender a amar en las diferencias. Tú vas a descubrir cada día que va pasando, que tú eres más diferente de la persona que tú tienes a tu lado. Y tú vas a tener que aprender a amar en las diferencias. Hablamos el miércoles que lo primero que tenemos que hacer es aceptar. ¿Qué significa aceptar? Aceptar significa lo que Dios hace contigo y conmigo. La Biblia habla de un Dios que está ilustrado por un padre que espera a su hijo venir. Cuando él viene, el padre corre, cuando lo ve desde lejos, lo abraza como viene. ¿Saben ustedes? Si nosotros empezáramos a abrazarnos más como venimos y criticarnos menos, seríamos más felices, ¿sabías tú? El problema es que nosotros nos queremos cambiar uno al otro. Yo quiero cambiar a mi esposa me quiere cambiar a mí, entonces ella se disgusta por lo que yo hago que a ella le molesta y yo me molesto por lo que a ella hace que me disgusta, y entonces yo le digo, tú tienes que cambiar. Cuando nosotros queremos cambiar a la otra persona tenemos un problema gravísimo. ¿Sabes por qué? Porque por más que lo trates, cuando tú ya tengas o se te haya caído el pelo como a mí, te va a dar cuenta que es imposible cambiar al otro. Cuando yo tenía pelo tenía esperanza, pero cuando ya se fue el pelo me di cuenta que ya no se puede cambiar al otro. Que tú tienes que aprender a amar en las diferencias. Y saben, y a veces cuando uno está enamorado o está buscando personas para enamorar, cuando uno es joven, uno empieza a buscar la persona ideal, ¿cierto? Dicen que los jóvenes a los 18 años empiezan a poner todas las características, ¿cierto? Después a los 21 ya empiezan a sacar algunas, ya no son tan exigentes. A los 25 van borrando cada vez más y a los 30 ya le dicen, Señor, lo que venga. Pero, ¿sabes? Es importante aprender a amar,
Amar como Dios ama, aceptando, preguntando por amor. ¿Sabe que uno de los problemas mayores que tienen las parejas es la comunicación? Pregunta, no des por sentado. Yo pensé que te iban a gustar las rosas. Mi papá le dijo a mi mamá, trayéndole unas rosas. El problema es que ella nació el 1 de noviembre, que en mi país es el Día de los Muertos, donde todos le llevan rosas o flores a la gente. Y cuando él le trajo en su cumpleaños rosas, todo el mundo le estaba yendo al cementerio. Entonces ella odiaba las flores. Nunca se lo preguntó, entonces le trajo flores. Porque nunca le preguntó qué es lo que te gusta, qué es lo que tú sueñas, ¿saben? A veces nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que contamos y contamos nosotros y no le preguntamos al otro. Y siempre en la pareja hay uno que habla y el otro que escucha. Porque cuando los dos son habladores se terminan chocando rápido y se separan. Pero tiene que haber uno que hable un poquito más, porque el otro tiene que escuchar un poquito. Entonces hasta que al final... Pero ¿saben ustedes el problema? Que el que habla más a veces dice más cosas, pero el otro... queda ahí y muchas veces no sabe, o sea, no expresa lo que siente, y eso da a problemas posteriores. Por eso es bueno preguntar. Después dice, ayer estudiamos que hay que decidir amar. ¿Qué significa eso? Significa que debemos aprender a entregar gracia. Incluso anoche vimos un pedacito de la película que se llama Cuarto de Guerra, cuando la abuelita le dice a la chica, mira, esa lista de errores que tú anotaste, porque le dio una tarea de poner un montón, todos los errores del marido, y ella tiene una lista así más o menos. Entonces le dijo, mira, toda esa lista que tú pusiste, que está allí, yo ni siquiera la voy a leer. Lo que yo quiero que tú hagas es que tú le regales la gracia. Y ella dijo, pero si él no merece, mira cómo me trata, mira aquí, mira allá. Y ella le preguntó, ¿tú mereces gracia? Y yo te pregunto a ti, ¿tú mereces gracia? Y sabes, tenemos un Dios que te salva, que te lava, que te transforma gratis, que te abraza como tú vienes. Debemos aprender a entregar más gracia y a criticar menos. Y a unirnos para buscar al Señor. Porque ¿saben? El único que cambia los corazones, ¿quién es? Jesús. Y hoy nos toca hablar sobre el acuerdo por amor. ¿Saben ustedes que la mayoría de los divorcios son causados por qué? Por eso. Todas las veces que hay un divorcio, todas las veces, es porque no llegaron a acuerdo. Incluso cuando usted está en el proceso de divorcio, los abogados tratan de que usted llegue a un acuerdo con la otra parte, y resulta que no llegan a acuerdo, y al final terminan divorciándose. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla, porque cuando empezaron a enamorar no aprendieron a hacer acuerdos. Usted sabía que el error mayor que usted comete cuando usted está enamorando o cuando está casado es que no llega a acuerdo con la persona. Entonces impone su voluntad, su deseo, lo que a usted le gusta, y eso es un error grave, porque usted tiene que entender que la otra persona no funciona igual que usted. En esta semana estuvimos estudiando que, por ejemplo, las mujeres, ellas son diferentes estructuralmente y psicológicamente que los hombres. Entonces el hombre a veces quiere que la mujer reaccione como mujer, que la mujer reaccione como hombre, y la mujer quiere que el hombre reaccione como mujer, y no funciona. Entonces chocan. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una camisa a la tienda, yo entro por la tienda, ¿cierto?, donde están las camisas, voy a donde están las camisas de hombre, busco la talla que me corresponde, entre todas las que me corresponden a mí, miro la que me gusta, tomo la camisa, me voy a la caja, pago la camisa, me voy para la casa. Pero cuando voy con mi esposa a comprar el vestido, hermano, ¡ay, Señor! Me dice, vamos a comprar un vestido. Yo sé que por lo menos 3 horas. Entramos a comprar un vestido. Y lo primero que ella hace es que entra por la puerta y se va directo a las carteras. A las bolsas de mujer, a los bolsos de mujer y todo. Empieza a mirar una. Y yo le pregunto, pero ¿no veníamos a comprar vestido? Y yo no sé por qué, después de las carteras, se ha fijado que están los zapatos. Y se va directo a los zapatos.
Y yo le sigo preguntando. ¿Y sabe por qué? Porque en esta semana estudiamos que el hombre se centra en los objetivos y la mujer le gusta disfrutar el proceso. ¿Se da cuenta? Para el hombre, las vacaciones empiezan ¿cuándo? Si planificamos con mi esposa ir a Orlando a ver a mi hija mayor que está allá, las vacaciones para mí cuando yo llego allá y abrazo a mi hija en Orlando, pero para mi esposa empiezan 2 semanas antes, cuando empieza a comprar las cosas, cuando me dice, mira, necesitamos esto, necesitamos lo otro, vamos a la tienda, y ella ya está disfrutando. En cambio, yo estoy estresado porque lo único que quiero es llegar allá. Entonces empezamos el viaje y vamos viajando. Entonces yo le meto para ir rápido para llegar allá y resulta que él me dice, mira, paremos aquí porque mira que está lindo acá. Este es el a donde entra el estado, veamos qué es lo que hay. Y después, mira qué lindo acá, paremos acá para observar esto y vamos para allá. Y resulta que se va disfrutando el camino y yo lo único que quiero es llegar a Orlando porque quiero descansar. Porque quiero relajarme. ¿Y usted sabía que eso influye en la relación de pareja? ¿Usted sabía que incluso les voy a contar un secreto a los que todavía no se han casado? Eso influye mucho hasta en tu relación íntima con la mujer. Porque mientras la mujer quiere disfrutar el proceso, tú quieres llegar a la meta. ¿Se entendió, no? Y si tú no aprendes a llevar a una mujer a disfrutar del proceso, va a ser pocos días que tú vas a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque resulta que la mujer quiere, para ella, lo más importante es el antes, el después. ¿Saben ustedes? Nosotros tenemos que aprender a pensar en el otro. Estamos tan centrados en nosotros mismos, tenemos que aprender a pensar en el otro. Y saben ustedes, Dios quiere que seamos felices. Él inventó el sexo. ¿Usted sabía eso? Él inventó la relación matrimonial. Él inventó el que podamos amarnos, entregarnos amor. Porque Él es un Dios de pactos. Y Él quiere que aprendamos a hacer acuerdos. Acuerdos por amor. ¿Ustedes sabían lo que Dios hizo cuando nosotros como seres humanos caímos? Dígame usted, ¿Dios no le había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto? ¿No se lo había advertido? Cuando ellos comieron, Dios fue para allá y le dijo, no te dije que no comiera. ¿Fue así? Yo escuchaba a veces esa conversación, ¿cierto? Entre parejas. No te dije que no hicieras eso. No te dije que me molestaba esto y lo otro. No te dije. El no te dije está siempre en nuestro vocabulario. Dios, el rey del universo, podía haberle dicho a ellos, soberano, no te dije que no comieras. No fue con una actitud así, Él fue con amor. ¿Ustedes sabían que Él los empezó a llamar igualito como los llamaba todos los días? Su voz ni siquiera cambió. Dijo Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos. Pero Él no cambió. ¿Saben ustedes? Eso es amor. Cuando hacen algo que a ti no te gusta, pero tú sigues tratando con amor, por decisión. Y si te dio rabia, y si realmente te dio rabia, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Vas a ir a darte unas 3 vueltas por tu manzana, por tu población, por tu calle, o te vas a meter en la ducha fría para que se te baje el enojo, y después vas a ir a hablar con amor, con cariño, a ponerte de acuerdo con tu pareja, con tu esposa, con tu novio. Porque Dios quiere que lleguemos a acuerdos, porque Él es un Dios de acuerdos. Cuando el hombre pecó, Él fue para allá, con amor, los buscó. ¿Y qué hizo? ¿Saben lo que hizo? Es interesante. Él tomó la iniciativa en la crisis. El Señor empezó a hacerle preguntas, ¿dónde estás? ¿Acaso? Y lea la Biblia, Génesis 3. ¿Acaso tú comiste? ¿Acaso no sabía Dios que habían comido? Pero le pregunta, ¿acaso ustedes comieron del fruto que yo les dije que no comieran? ¿Por qué? Porque Él quería que ellos se dieran cuenta de su realidad, que había cambiado, sabían ahora. ¿Y por qué? ¿Qué pasó que ustedes ahora se escondieron de mí? Y Él le dijo, es que lo que pasa es que nuestra realidad cambió. Y muchas veces cuando tú le empiezas a preguntar a tu esposa, ¿por qué tú estás así? Ella te dice, nada. Mire que me ha pasado.
Por lo tanto, no hay que preguntarle qué te pasa porque siempre te va a decir nada. Pero yo a veces empiezo, ¿te sientes mal? ¿Te sientes cansada, cierto? ¿Te sientes? Cuando tú le empiezas a decir lo que siente, ella a veces habla más. Que decirle, ¿qué te pasa? Porque tú le dices, ¿qué te pasa? Nada, me dice. Y a veces yo la abrazo y le digo, ¿te sientes cansadita? Sí, me dice, estoy aquí. Entonces eso ayuda más cuando uno habla con... La Biblia dice, la blanda respuesta, ¿qué dice? Aplaca la ira. Tenemos que aprender a ser inteligentes para ser felices. Dios decide amar y no reprochar. No va a reprochar. Él, imagínate lo que el embrollo que Adán y Eva se metieron. Ellos ni sabían lo que estaban metiéndose. Estaban en un lugar felices. ¿Sabes lo que tú vivir feliz siempre? Siempre, siempre feliz. Siempre contento, siempre feliz. Nada te hace sufrir. Nada te hace, no sufres dolor, no sufres nada. Y por comer una fruta, mire todo lo que pasó. Ellos no sabían que se estaban separando de Dios, no entendían bien las cosas, pero Dios es justo, recto, pero aún así los sigue amando. Y les dice, ¿saben? No los reprocho. Y aún así todavía hago un pacto con ustedes. En ese mismo momento le hace un acuerdo y le dice, mira lo que va a pasar. De ahora en adelante ustedes van a tener que sufrir. Lamentablemente yo no quería eso, no busqué eso, pero ustedes decidieron, por lo tanto van a sufrir. Hay gente que dice, y Dios lo maldijo, le dijo, con dolores va a tener que sufrir y tú vas a tener... No, él estaba anunciando. Dios no quiere ver sufrir a nadie, Dios no maldice a nadie, Dios solo bendice, solo le está anunciando lo que va a pasar para que ellos sepan lo que va a ocurrir, porque lamentablemente el pecado destruye, el pecado hunde, el pecado te hace sufrir, el pecado te mata. Así que si tú eres una pareja joven, no empiecen a basar su relación en pecado. Caminen puros a la luz, que su relación sea la luz del sol, en el momento donde están todos, y no oscuritos por ahí, dejando que el diablo los empiece a esclavizar. Luchen por ser felices, porque eso es el plan de Dios. ¿Y saben ustedes cuando Dios los llama, les hace ese pacto y les dice, mire, ustedes van a sufrir, pero ese sufrimiento va a ser como una, como cuando a usted le pegan acá y le hieren el calcañar, esta parte de atrás del pie se llama calcañar. El diablo va a hacer cosas, pero ustedes tengan la seguridad que un día yo voy a pisar el diablo en su cabeza y ya el mal nunca más va a existir y tú ya nunca más vas a sufrir. Y saben ustedes, nosotros tenemos que tener la seguridad que eso va a ser así. Jeremías 31:33, ¿qué dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, ¿daré qué cosa? Mi ley. ¿Dónde? En tu mente. ¿Y la escribiré dónde? En tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ustedes sabían que es el pacto que Dios hace con nosotros hoy? ¿Usted cree en los pactos de Dios o no? Qué maravilloso es eso, saber que Él dice que Él va a escribir su ley en mi mente y en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la mente? La razón, el pensamiento. Hay gente que es muy racional y todo lo ve por la razón. ¿Qué significa el corazón? El sentimiento. Hay gente que es muy emocional, todo lo ve por el corazón. Pero cuando tú aprendes a amar a alguien con la mente y con el corazón, entonces se concreta cómo Dios te creó. Dios nos creó seres racionales, pero también seres sentimentales. ¿Sabes que el diablo nos ha engañado en este tiempo, haciéndonos pensar que Dios es un Dios frío, calculista, que no le gustan las emociones? Y resulta que es mentira, porque la Biblia dice, ama al Señor con todo tu corazón, pero también dice, con toda tu mente.
Qué maravilloso es eso, ¿no? Que podemos decirle, Señor, te alabo con mi mente, pero te amo con mi corazón. Y sabes, si nosotros aprendiéramos a expresar más nuestros sentimientos a Dios, seremos mucho más felices. Y si tú también aprendieras a expresar más tus sentimientos por tu esposa, por tu esposo, serías mucho más feliz. Dime tú, ¿te cuesta mucho dar un abrazo? ¿Por qué no abrazas a tu pareja, aunque igual a veces despierte no tan lindo como cuando ustedes enamoraban, ni tan olorosito como ustedes enamoraban, que se ponía un litro de perfume para estar contigo, pero ahora que estás casada, despiertas con un hombre que parece de esos zorrillos, esos? Lo que tienes que hacer es apretarte la nariz, pero abrazarlo con amor. ¿Saben ustedes? Nosotros tenemos que empezar a expresar. Tenemos que aprender a expresar amor, sentimiento. Yo no sé cuántos de ustedes han parado de repente, mirado al cielo y decirle, Señor, te amo. Te amo. ¿Acaso Él no te muestra su amor todos los días? Dime. Si yo le doy el micrófono a cada uno, ¿tú recuerdas alguna vez que el Señor te mostró su amor? Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú le mostraste de corazón, estoy hablando de corazón, tu amor a Él? No de, haciendo cosas. Cuando tú estás con tu, cuando yo llegaba a visitar a mi esposa, era lindo para mí, porque incluso desde el día que la conocí, ella es bien risueña, entonces nos tocó hacer obra misionera juntos, y cuando salimos a hacer obra misionera, empezamos a sernos amigos poco a poco, y cuando de repente fue pasando el tiempo y seguíamos haciendo cosas juntos, y un día, no sé qué dije yo, que ella se mató de la risa, y como ella es buena para reírse, se rió con tanto deseo que me provocó tanta ternura que fue y la abracé, y éramos amigos nomás. Pero cuando la abracé se puso roja, roja, roja y se fue en... ¡Wow! Y como pasó eso, me gustó tanto que la seguí abrazando. Y era increíble porque cada vez que yo llegaba se volvía a poner roja. Y después ya empezamos a enamorar y seguía poniéndose roja. Y yo le comentaba a los hermanos en la semana que lamentablemente toda esa sensación, y yo le expliqué a ellos de las hormonas, que ahora no tengo tiempo para explicárselo a ustedes, pero que eso es real, que uno, incluso cuando se dice la gente que pierde la cabeza por amor, es verdad, porque el cerebro en 10 partes funciona diferente. De verdad, funciona así. Eso se llama la bioquímica del amor, pero ¿saben lo que pasa? En 3 años eso se termina. Oiga, pero si de verdad, mira, investigue, ponga bioquímica del amor y investigue. Todas esas reacciones químicas se terminan en 3 años. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo eso, para que usted después decida seguir amando. Porque el amor no es eso. El amor no es lo que usted siente que le late el corazón. Hay gente que dice, se me pasó el amor, yo ya no siento nada por mi pareja. No, 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 se te pasó la mariposa en el estómago, pero no. Pero el amor no es eso. El amor es tú decidir estar con alguien a tu lado para siempre. Porque lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. Por lo tanto, tú no te cases por si resulta. Te digo desde ahora, no va a resultar. Pero tú decide amar. Amén. El Señor hace eso contigo y hace eso conmigo. Cuando tú abrazas a tu pareja, tú le estás diciendo, te amo. Sigue haciéndolo a pesar que tengas 20 años de casado. Yo llevo 29 y sigo abrazando a mi esposa. Y sigo tomándole de la mano porque tenemos que hacer eso. Es seguir expresando. Hay gente que dice, pero si yo no siento nada. Es que no es, es que ahí confundimos la cosa. El diablo nos ha hecho pensar que el amor es un sentimiento, que como yo ya no tengo la misma ritmo, y resulta que por más que yo llego a mi casa, ahora mi esposa no se pone roja nunca más. A veces se pone roja de rabia, pero no.
Entonces yo pienso que ya se terminó el amor. No, 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 no se termina el amor. El amor no se termina. ¿Sabe por qué no se termina? Porque el amor viene de Dios. El problema es que nosotros queremos amar sin Dios. Entonces nos ponemos a tratar de amar a nuestro esposo y la esposa trata de amar al esposo y resulta que no funciona porque no tienen amor. Es como usted tratar de dar agua cuando no tiene el pozo seco. ¿Cierto? No, por más que quiera, trata y no hay. Entonces usted tiene que ir al pozo que tiene agua, en otras palabras tiene que ir a Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor, Él es la fuente del amor. Entonces si usted quiere aprender a amar, saber amar, oiga, no pierda tiempo, vaya a la fuente pues. Mire que, de verdad, a mí me costó, ¿sabe cuánto me costó a mí? Años. Ni le digo cuánto, pero me costó. Me costó años entender que cuando peleaba con mi esposa, yo antes era increíble. Yo antes siempre tenía la razón, ¿cierto? Entonces yo, cuando tú peleas, dime si el otro tiene la razón. Cuando tú peleas es porque estás peleando, porque justamente tú tienes la razón y él piensa que él la tiene. Entonces pelean. Entonces cuando estábamos peleando, ella tenía la razón según ella, yo tenía la razón según yo, y nos terminamos de pelear, y a veces pasamos horas peleando y no se terminaba. Y después yo me iba contento y feliz porque había ganado la pelea según yo. Y la Biblia dice incluso que si yo no trato a mi mujer como un vaso frágil, mi oración tiene estorbo. Y entonces yo resulta que oraba al Señor y le pedía grandes cosas y que yo quiero servirte y todo lo demás. Y resulta que mientras yo estoy orando acá, no le había pedido perdón a mi esposa, la había tratado mal. Y resulta que la oración rebotaba y volvía y yo no me daba cuenta, pues. Pero cuando yo empecé a entender que el Evangelio es pedir perdón, que el Evangelio es reconocer tus errores, que el Evangelio significa lavarte la sangre de Cristo, entonces empecé a pedir perdón, incluso a mi hijo cuando perdía la paciencia. Y saben, eso ayuda a que tú entiendas que la gracia se da por gracia. Todos nos equivocamos todos los días y el Señor nos sigue perdonando. Así también debemos ser uno con el otro, todos los días perdonarnos y darnos la gracia. Y lo último que quiero decir en estos 7:50 que me quedan, según ese, los que está allá. Que no depende que ningún estudio psicológico, que ninguna ley de la vida va a funcionar si tú no aprendes a buscar desesperadamente el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? Estamos en el momento exacto donde la profecía dijo que cuando venga el Señor, el pueblo de Dios va a ser dividido en dos grupos. Eso está en Mateo 25. El primer grupo dice, o sea, la primera historia que está en Mateo 25 habla de 10 vírgenes, 10 personas que estaban esperando el advenimiento del novio. O sea, en otras palabras, 10 hermanas adventistas. Y estaban ahí esperando al novio. ¿Y cuántas se durmieron? Todas se durmieron, dice la Biblia. ¿Cuántas tenían lámparas? Todas tenían lámparas. En otras palabras, usted sabía que en el mundo, antes que venga el Señor, el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. ¿Sabe por qué? Por una razón bien sencilla. Porque todos van a llegar a tener la lámpara. Porque incluso todos van a lo mejor en algún momento de su vida, a recibir a Dios adentro del corazón. Y van a decirle, Señor, entra en mi vida. Porque dice que las 10 tenían aceite cuando empezó la espera. Pero a la medida que el tiempo va pasando, tu corazón se va endureciendo. Y tú te vas alejando. Puedes seguir en la iglesia. Puedes tal vez hasta seguir haciendo todo, entre comillas, bien. Puedes portarte bien tal vez. Pero por dentro tú sabes que Jesús está por allá y tú en otro lado, cualquiera. Porque tus pasiones te llevan cautivo. Como decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno, me gustaría hacer lo bueno, pero dentro de mí hay una fuerza más grande que yo que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer y yo no quisiera ser así, pero hay algo dentro de mí que me lleva y yo no lo puedo sacar dentro de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Y él mismo respondía, porque el Espíritu Santo lo iluminaba, y decía, gloria a Dios, porque existe el poder de Dios que transforma el corazón. Gracias Dios, porque sí existe el poder transformador de Jesucristo en la vida de las personas. El asunto que tienes que empezar a pedir
El asunto es que tenemos que empezar a pedir el Espíritu Santo. Dice que cuando vino el novio, 5 de ellas le faltó el aceite. Trataron de comprarlo a última hora, pero no sirvió de nada. Ya era tarde. Y saben ustedes, muchos hoy siguen estudiando, siguen enamorando, siguen cantando alabanzas, siguen predicando sin pedir el Espíritu Santo. Y cuando llegue el momento difícil de este mundo, que ya está llegando, van a salir volando como la paja cuando viene la tormenta y el viento. Pero si tú quieres estar hasta el final, empieza a pedir la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, para que cambie tu vida y haga por ti lo que tú no puedes hacer. Pero no una vez, todos los días, cada mañana, cada noche, todos los días. La Biblia dice, insiste. Si la señora, por tanto, pedirle al juez, él le hizo favor, cuanto más vuestro Padre los transformará si usted pide en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas, si tú realmente quieres tener el Espíritu Santo, yo te lo voy a dar. Mira, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, si su hijo le pide un pan, no le dan una piedra, ¿cierto? Si su hijo le pide un huevo, usted no le da una serpiente, ¿cierto? Cuanto más, dice Lucas, eso es la parte que más me gusta, gloria a Dios. Dice, por tanto mi Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso que no todos van a tener Espíritu Santo, porque no todos lo van a pedir. Un día un joven sincero en su corazón le dijo a su profesor de teología, le dice, mira, maestro, yo quisiera ser un siervo de Dios con el Espíritu Santo. Yo quisiera realmente que Dios me use poderosamente. ¿Cómo logro que el Espíritu Santo entre en mí? Le dijo, mira, yo te voy a dar una lección que tú nunca vas a olvidar. Ven el domingo a la piscina, a la alberca, a la piscina, y ahí nos encontramos. Y él dijo, pero pastor, si yo ya fui bautizado. No, si yo no te voy a bautizar, ven y conmigo. Llegó el joven con su traje de baño, el pastor ya estaba en el agua, él no entendía nada de lo que estaba pasando. El pastor le dice, baja al agua. Pastor, si yo ya me bauticé, yo no te voy a bautizar. Está bien, le dice, baja. El pastor lo abraza y le dice, mira, juntos nos vamos a hundir debajo del agua. Se hundieron los dos debajo del agua. Pasó un tiempo. Él dijo, el pastor quiere saber si me gana. Yo aguanto bastante. Y empezó a aguantar. Cuando el pastor no aguantó más, se subió. Pero él dijo, no, yo aguanto más. Y se quedó. Cuando trató de subirse, el pastor lo hundió más. Y él trató de salir y el pastor lo siguió hundiendo. Y él empezó a desesperarse y a mover la cabeza y el pastor lo seguía hundiendo con fuerza. Y él empezó a luchar y el pastor lo hundía y él luchaba y el pastor lo hundía hasta que de repente él sale, porque el pastor lo suelta y dice, pastor, usted está loco, me quiere matar. Cuando tú deseas el Espíritu Santo como desea el aire, el Espíritu Santo va a venir a ti y te va a transformar en la persona que él quiere que sepas, que seas. Pero sabes, lamentablemente, como quisiéramos nosotros que fuera como tomar una aspirina, que yo la tomo y se me pasa el dolor de cabeza. El Espíritu Santo no es así. Tú sabías que mientras más cerca estés de Él, más lejos te vas a sentir, porque la luz te va a iluminar y tú te vas a ver más pecador. Pero cada vez que tú te veas pecador, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Vas a correr a los pies de Jesús. Y en este último minuto que me queda, quiero decirte cómo tú lo vas a hacer en la práctica. Para que te quede en la mente, yo ya lo hice anoche, pero como la mayoría no estaba anoche, yo quiero que de nuevo lo hagamos, para que te quede en la mente. Dios dio un maravilloso ejemplo del plan de salvación en el santuario. ¿Sabías tú eso? Ahí podemos saber cómo es el plan de salvación. Yo quiero pedirte que tú vengas acá un poquito y te pongas acá. No va a hacer nada, solo va a ser mi sacerdote. Y voy a pedir a un niño, hay un niño por acá. Tú mismo. Gracias. Este es mi niño que va a ser mi corderito. ¿Ya? Tú te quedas ahí en el santuario, arriba en el templo. Eso es. Yo soy un pecador del pueblo de Israel.
Yo he pecado porque soy pecador y necesito ir a pedir perdón. La Biblia dice que el pecador traía un corderito y él va a ser mi corderito, que no podría ser representado por alguien más amoroso que él. Y el corderito no tiene ninguna culpa, pero viene para acá conmigo porque yo pequé. Y él viene para acá conmigo, y cuando llego al templo, que simboliza la presencia de Dios, ¿sabes lo que ocurría? Lo primero que ocurría es que el sacerdote tenía que inspeccionar. Pero ¿saben a quién inspeccionaba? Y eso es lo maravilloso del Evangelio. No me inspeccionaba a mí, no inspecciona al pecador. ¿A quién el sacerdote inspecciona? Al cordero. El cordero tiene que ser perfecto. Si tú presentas a Jesús por ti, ese es el Evangelio. Tú no tienes que ser perfecto, Él es perfecto. El Señor te va a perfeccionar después, poco a poco. Eso es la santificación y Él lo va a hacer. Pero tú corre a Él como estás, con todas tus pasiones, con todos tus vicios, con todas tus tendencias, con todo tu pecado. Corre a Él y llévale la sangre de Cristo al Padre. Quiero que inspeccione mi cordero si le falta algo. Una patita, está todos los pies, la manito, ¿está todo? Sí. ¿Sí? Ah, el cordero dijo que sí. Lo siguiente que ocurría, y esta es tu parte y la mía, quiero que entiendas bien esto, no es automático. Hay gente que dice, ¿cuántos somos salvos? Y todos levantan la mano, somos salvos. No, así no funciona. Antes, la iglesia tenía el énfasis de que yo tenía que hacer y hacer para salvarme. Era énfasis, nunca predicamos la salvación por las obras, pero las énfasis que se daban a entender como que si yo no guardaba, si yo no. Pero ahora nos estamos yendo al otro extremo, diciendo, ¿cuántos somos salvos? Todos somos salvos, hay que creer que somos salvos. Está bien, pero ¿sabe cuándo ocurre la salvación? En el santuario. Mira, yo traigo mi cordero, pero antes que él muera, ¿qué tengo que hacer yo? Dice la Biblia que el pecador ponía su mano en la cabeza del cordero. Y ahora yo empiezo a confesar quién soy yo. Y le digo al Padre, Padre, mira, yo tengo este vicio. No lo puedo dejar. Yo tengo esta tendencia. Quisiera ser diferente, pero esta es mi realidad. Y tú empiezas a hablar con Dios de la verdad. Y le dices, Señor, mira, a mí me cuesta decir la verdad. Señor, mira, a mí me soy casado y me gusta la vecina. Señor, mira, me cuesta ser honesto, yo hago negocio y siempre salgo ganando un poquito más de lo que debería. Señor, yo quiero ser sincero contigo, mira, yo hago esto, yo hago lo otro. Mira, Señor, soy negativo, soy crítico, juzgo a la gente. Señor, mira, ando viendo lo malo en todos lados. Señor, ese es mi pecado y hoy lo confieso ante ti. Y cuando tú haces eso en la mañana, ¿sabes lo que ocurre? Dice que el pecado era transferido ¿a dónde? Al cordero. Y ahora dice que el pecador tomaba un cuchillo y le cortaba. ¿Saben lo que significa cortarle la cabeza, aquí el cuello, y ver la sangre salir de un ser inocente que estaba muriendo por mí? Eso es lo que hizo Jesús por ti. Pero eso es lo que me da alegría, que hoy tú puedes clamar por la sangre del cordero y presentar al cordero por ti. Dios no te mira a ti, Dios mira al cordero. Ahora, si tú te presentas solo, ahí está el problema. Y los que se van a perder no van a ser porque fueron pecadores, sino porque no entendieron lo que significa pedir perdón. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Eso se llama evangelio. Buenas noticias. Y cuando yo hago esto en la mañana, ¿sabes? Yo salgo contentísimo, porque yo le digo, Señor, mira qué maravilloso. Puedo venir a ti como estoy. ¿Cómo estoy? Y reconocer quién soy yo y cuánto necesito cambiar. Pero como yo no me puedo cambiar a mí mismo, el que cambia tú, aquí estoy en el taller del maestro, pues Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Aquí estoy, para que me laves con tu sangre, para que me cambies mi corazón duro, para que me des tu Espíritu Santo. Y de ahí yo me pongo a hacer las cosas del día, ¿sabe con qué? Con la seguridad que Jehová de los ejércitos camina conmigo. Y ahora venga, gigante, que venga. Ahora Dios camina conmigo. ¿Saben ustedes? Nosotros no tenemos poder espiritual por eso,
porque no creemos en el Evangelio, porque tratamos de hacer las cosas nosotros, porque queremos tener una bonita relación de pareja de nosotros, y tratamos y nos esforzamos y luchamos. Yo sí quiero, no quiero perder a esta persona porque yo la amo, pero nuestras pasiones no se perden. No pierdas tiempo, haz lo que yo ¿qué hago? ¿Sabes? Cuando nos poníamos a pelear con mi esposa, llegué a la conclusión de que yo nunca más la iba a poder cambiar, así que le digo, mira, parémonos acá, olvídate, perdóname por todo lo que te he dicho, arrodillémonos y oremos al Señor. Y empezamos a orar los dos, y yo le derramo mi corazón al Señor, y ella le derrama su corazón al Señor. Cuando terminamos la oración, es chistoso, pero toda la rabia que yo sentía se me fue. Le doy un beso, la abrazo y seguimos adelante para la gloria de Dios, porque eso es gracia, porque eso es amor, y tenemos que empezar a practicarlo como pueblo de Dios, porque San Juan 13:35 dice que el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Que el Señor los bendiga. Amén. Ahora les toca a ustedes, yo ya terminé. Lo que usted va a hacer es hablar con Dios. No le queda otra. Usted se va a arrodillar y va a hacer lo que yo le dije. Yo me voy a asegurar que lo haga acá. Si mañana se le olvida y pasado se acuerda, hágalo pasado. Cuando el Espíritu Santo lo acuerda, aunque vaya manejando, usted dígale, Señor, mira, aquí estoy trayéndote mi corderito. Quiero confesar mi pecado. Lávame con tu sangre y dame tu espíritu. Amén. Hágalo, hágalo todos los días y va a ver que el Señor va a empezar a hacer maravilla en su vida. Y tenga paciencia, porque Él no se lo da, como le dije, como la aspirina. Va todos los días un poquito, todos los días. Porque ¿sabe por qué? Porque si usted se lo hace todo una vez, usted no vuelve más, pues. Y como Él nos ama tanto, que está todos los días conversando con nosotros, pues por eso que nos va cambiando de a poquito nomás. De gloria en gloria. Así que usted se va a arrodillar. Los que puedan, los que no se pueden quedar sentados, si quieren se para. Pero la cosa es que usted converse con Dios ahora personalmente y le diga, Señor, vengo a ti como estoy. Acuérdense, son tres pasos. Vengo a ti como estoy, ¿ya? Quiero lavarme la sangre de Cristo y confieso mi pecado. Ahí está, y usted le habla todo su pecado. ¿Quién es usted? Y si no le da tiempo ahora, le dice, mire, voy a poner un asterisco acá y sigo diciendo los pecados más rato porque ahora no me alcanza el tiempo, pero yo reconozco mi pecado y ahora pido que me la laves, ¿cierto? Vengo a ti como estoy, lava mi pecado y lo confieso. Y tercero, pido tu presencia, el Espíritu Santo, que me llene. Amén. Y cuando usted salga de esa puerta, va a salir con la presencia del Señor, y créalo, porque Dios no miente y Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Aunque usted no sienta nada, aunque esto no tiemble, aunque no pase nada visiblemente, espiritualmente sí va a haber pasado, y créalo, sí, porque es verdad. Así que arrodíllese y hágalo en el nombre del Señor.
Padre. Tú has escuchado, Señor, nuestro corazón. Y si hay alguno que no ha orado con palabras, te pido que tú escuches también su corazón necesitado que gime por ti. Cambia nuestro corazón de piedra, Señor. Enséñanos a amarte a ti sobre todas las cosas y amarnos unos a otros. Abrazarnos como vengamos y no ser tan exigentes unos con el otro. Que realmente, Señor, cuando alguien llegue a esta iglesia se sienta amado. No porque otro lo hace, sino porque yo tomo la iniciativa como tú la tomaste y voy y lo abrazo y me preocupo. Y ayudo a satisfacer sus necesidades porque tú las satisfaces las mías, Señor. Querido Padre, enséñanos a vivir el Evangelio y no solo predicarlo, Señor. Porque el mundo tiene que entender que el Evangelio es poder de Dios, no solo palabra. Poder de Dios para salvación y para transformación de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese amor que muchas veces no lo entendemos. Pero que hoy queremos decirte, Señor, enséñanos a amarte y enséñanos a amarnos unos a otros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has escuchado nuestra oración, porque lo hacemos no por nosotros, sino por el Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. Por su justicia, Señor, por su gracia, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén.